Hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a su programa Factor Valor. Ay, la verdad es que es un gusto estar aquí con estos jóvenes. Se los vuelvo a presentar. Ya nos van a acompañar. Espero en Dios que mucho tiempo. Chava. Hola, buenas tardes a todos. Laura. Hola. Qué bueno que nos están sintonizando, Sol. Y una servidora. Y bueno, lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan la vez pasada que platicábamos de qué es el amor? Nos quedamos como que con esa dudita. Si el amor es una decisión un valor, o qué es el amor. Entonces, por ahí encontré un cuento israelita que está muy interesante y lo vamos a narrar conforme nos explicó nuestro querido, y le mandamos un saludo al maestro Joaquín Arias, que está enfermito. Él nos enseñó un poquito con estas niñas preciosas que llegaron y este niño también narrador para aprender a cómo leer y cómo narrar. Pero ¿por qué nació esta idea? Les voy a platicar. En estos días platiqué con algunos chicos de la preparatoria y me decía un chico que él no se llevaba bien con su mamá. Y yo le pregunté, ni con su papá. Y le digo, ¿y por qué no te llevas bien? Dice, no sé, son muy complicados y la verdad no quiero contacto con ellos. Le digo, ah, ok. Pero yo te pregunto, ¿dónde viviste toda tu niñez? Y me dice, pues con mi mamá. Ok. ¿Tuviste cama? No, pues sí. ¿Ibas al baño y tenías champú, jabón, toalla? No, pues sí. ¿Agua caliente? Sí. ¿Comida? Sí. ¿Techo? Sí. Pues con eso es suficiente para que tú estés agradecido. La ingratitud es algo tan terrible, es como un cáncer que te carcome. Ser ingrato para mí es lo peor, porque te olvidas de lo que eres y sale tu ego. Y yo puedo. Sí, tú puedes. ¿Pero a base de qué? Hablábamos la vez pasada de los ejemplos de estos dos jóvenes que nos acompañan hoy, que ya se van a quedar de conductores. ¿Cómo ellos, la gratitud, les sale a flote? No importa los papás en la situación, no importa, ellos reconocen porque así fueron educados con la gratitud. Y de eso vamos a hablar hoy, de lo que es ese amor. Y no olvidar, jóvenes que nos están escuchando, no olviden, hay muchos que critican a los papás, pero están aquí en Guanajuato, estudiando en la universidad. Y yo les pregunto, ¿y quién les da para que vivan aquí? Ah, pues mi papá. ¿Y quién les da? ¿Y quién te lava la ropa cuando llegas cada 8 días con tu maletota a Celaya o a donde tengas que ir? No, pues mi mamá. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que nos están faltando resaltar esos valores. Estamos perdiendo la capacidad, de ser agradecidos. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esto. Entonces, ahí les va. Esta es una narración de un cuento. Entonces, yo voy a platicar un poco. Ellos van a ser dos personajes y yo solamente voy a relatar lo sucedido. Y comenzamos. Dice un cuento israelita que un joven fue a visitar a una mujer sabia, porque tenía dudas, así como que con la familia. Entonces, vamos con este joven a ver qué pensaba de su familia. Pero, pues, tengo mis dudas, o sea, no me llevo muy bien con ellos. Le preguntabas a la mujer sabia, y la mujer sabia le contestó. Ámala. Y el joven se vuelve a preguntar. ¿Cómo le haces tú, lo que tú entiendas? O sea, ¿Cómo puedo amarla? ¿Cómo me puedo llevar bien con mis papás? Y la mujer sabia le vuelve a contestar. Ámala. Y el joven se queda así, pero ante el asombro de que el joven se quedó tan callado, tan con sus pensamientos, entonces la mujer sabia le contesta. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranca lo que hace mal, prepara el terreno, siembra, sé paciente, riega y cuida. Prepárate porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvias, pero no por eso abandones tu jardín. Ama, es decir, acepta, valoriza, respeta, da afecto, ternura, admira y comprende. Simplemente ama. Ama. Entonces, estamos viendo aquí
que esto es como un jardín. Entonces, ¿cómo es un jardín? Vamos a comenzar. ¿Cómo es un jardín? Pues bueno. La mujer sabia, a ver. Los riegan. Primero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, primero, ¿qué haces para cuidar un jardín? Lo riegas. Primero lo quemas, ¿no? Quitas todo lo malo. Todo lo malo. Malo sirve. Exacto. Ajá. Los luego, bichitos, todo lo malo. Ajá. Después, siembras. Ajá. Preparas el terreno, después siembras. Después eres paciente para... Exacto. Que el fruto, o sea... Claro, tienes que dedicarle cierto tiempo para que todos exacto. los frutos que tú estás cosechando en un tiempo determinado, pues puedan... Y aquí, exacto. Aquí vemos una imagen, esta me llamó mucha atención, porque es un jardín vertical. Si sembrar en un jardín horizontal es difícil, ahora imagínense el cuidado en uno que vertical. Tiene que haber para un jardín vertical. Exacto. Esto ya está mucho en Ciudad de México sí. y es bien bonito. Pero sí, sí es mucho trabajo. Mucha dedicación. Mucha dedicación y mucha paciencia. Paciencia. ¿Y después qué? Después lo riegas. Lo riegas, lo cuidas y prepárate porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvias. ¿Qué haces en ese cuando pasa eso? Pues también hay que estar preparado para todos estos tipos de eventualidades que pudieran suscitarse porque, pues... constantemente estamos como rodeados o de problemas o de circunstancias que nosotros no, exacto. no contemplamos, pero si uno ya tiene esa mentalidad o tiene ciertos, esa convicción de que quieres amar, no vas a abandonar esa convicción y sobre todo esa... Vamos viendo las imágenes, cómo pasa la otra y ya está el jardín, mira nada más, qué belleza. Es el mismo, ¿eh? ¿En serio? Es el mismo jardín. Y wow. ve lo que hace la dedicación, el tiempo, la el esfuerzo. Paciencia. Y es vertical, o sea, ni siquiera tiene los nutrientes wow. que tiene la tierra normal. Ajá. Hay que agregarle. O sea, es una entrega de amor y pasión a ese jardín, que mira qué hermoso está. Wow. Y luego ya otra escena de como la entrada de ese jardín, que ahorita nos los va a poner Antonio, ajá. que es la última escena. Ese jardín está de este lado, pero esa es la entrada. Ay, entonces imagínate... todo lo que hace la dedicación a un jardín. Entonces veíamos, gracias por las imágenes, veíamos eso, que a veces es bien fácil dejar tu jardín cuando ves que no florece. ¿Han conocido gente que dice, yo ya no compro plantas? Sí. Siempre se me secan. Exacto. Sí, no tienen paciencia. Y pum, las tiran a la basura. Pero cuando tú dices, no, es que tengo que tener paciencia. Sí. Tengo que esperar, por ejemplo, la Nochebuena es bien interesante, porque sí. la Nochebuena no se muere, no. pero como deja de florecer, los tiran y tiran todas las varas, uh-huh. pero esa vara está viva. Sí. Pero ¿qué tienes que hacer? Esperar un año completo para que la próxima temporada vuelva florezca. A florecer, uh-huh. pero es un año de espera, y así es el amor. Sí. Tienes que tener mucha paciencia, no abandonarlo, regarlo, estar al pendiente, uh-huh. y a veces si es un año, pues un año de espera. Claro. Y así es el amor. Esa, por eso es una decisión. Exacto. Si fuera un sentimiento, pues ay, resulta que ya se acabó el amor. Ah, no, pues ya tíralo. Y no, es una decisión. Tú decides amar tu jardín y sabes que va a haber sequías, uh-huh. que va a haber lluvias, que va a haber frío que las quema, que va a haber muchísimas circunstancias del tiempo que puede afectar tu jardín. Claro. Pero qué importante es esto. Aquí continuamos. Ahora vamos a ver las contras. Y aquí vamos a dar nuestra opinión cada uno de qué pasa cuando si tienes inteligencia, uh-huh. pero no tienes amor. ¿En qué te convierte? Claro. Como la justicia. Sin amor, pues te hace implacable. Exacto. La inteligencia sin amor, ¿cómo te hace? Te hace perverso. Uh-huh. Porque entonces tienes tu inteligencia, pero no la enfocas con amor. Entonces, ¿cómo te hace? Una persona perversa. Sí. La diplomacia sin amor, ¿cómo te hace, Chava? Hipócrita. Sí. Y eso es bien cierto, ¿eh? Hay gente que es bien fácil para hablar y tiene un nombre. Pero es falsa, claro. porque no tiene amor.
Como los políticos, ¿no? Bueno, con todo respeto, políticos que nos están viendo. Sí, que nos ven y más ahorita que se vienen las elecciones, ¿no? Claro, sí te muestran una cara de que pues te quieren, que todo va a estar bien, te hacen promesas. Lo mismo cuando una persona quiere una relación contigo, ¿no? Te ofrece, te baja el sol, la luna y las estrellas. Pero pues ya cuando conoces realmente a la persona, ¿qué pasa, no? Te da, no sé, te da otra impresión y cambia totalmente todo. Y claro, pues esto de la diplomacia, pues todo político es diplomático. Y pues claro, suena a decirlo, pero pues hipócrita, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que creen que no nos damos cuenta de su falsedad. Claro. Y sí se da uno cuenta. Porque veíamos la vez pasada que el rostro, yo puedo decir, ay, cómo me caes bien, ¿eh? Pero estoy con mi cara de que nomás no me caes. Claro. Entonces te nota, es imposible que tú condiciones los gestos de tu cara. Uh-huh. Y a veces muchos políticos y muchísima gente que te dice, ay, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y sí. Dices, tú no inventes, o sea, más falsa no puede ser. Claro. Entonces mejor ser honesta. Uh-huh. Si tú le pones amor, cambia la cosa. Y ahí les va por qué. Si tú a la persona la ves y tú decides, yo la tengo que amar. Sí. Entonces, cuando tu pensamiento dice, yo la tengo que amar, entonces le empiezas a ver todo lo bonito. Uh-huh. Y ves a la señora de la basura y yo le digo, oye, señora, tiene los ojos como aceitunados. Y nadie se los ve. ¿Por qué? Porque todos eso lo tapamos. ¿Por qué? Porque no tenemos amor. Exacto. Entonces, fíjate qué importante. El éxito sin amor, ¿en qué te convierte, Chava? En una persona arrogante, seguramente. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos un poquito de humildad para como exacto. Asumir o sí, eso. Hay muchas ocasiones en las que las personas exitosas empiezan desde abajo y ya cuando tienen un puesto muy bueno o ya tienen pues sí, lograron sus metas, pues ¿qué pasa, no? A veces pierden, como dicen, el piso. El piso. Se hacen personas arrogantes, sí, como lo menciona mi compañero. Y pues la verdad es muy feo conocer ese tipo de personas, ¿no? Porque uno que los vio empezar desde abajo y que ahorita pues ya te vean como del hombro para abajo, es como de, oye, tú empezaste, o sea, desde abajo y no es como bueno que estés siendo algo que no eras, ¿no? O algo que prometiste no ser. Porque muchas exacto. Personas, antes de ser exitosas, es eso, ¿no? Dicen, no, yo cuando me vuelva exitoso, yo cuando ya sea la persona más famosa del mundo, nunca voy a dejar de ser quien soy. Exacto. Y ya lo logran, ¿y qué pasa, Sol? O sea, hay que... Exacto. Y ya ahí tienes a los inmigrantes. Todos se van, de verdad. Yo estaba en Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. Y todos se van... que porque van a mejorar su calidad de vida para ayudar a su gente de México o de acá. Claro, ¿y qué pasa? ¿Y sabes cuándo vuelven? La mayoría, nunca. Se adaptan a ese mundo frío, triste, y dices tú, ¿qué onda, no? Pero es por la falta de amor. Uh-huh. Si no tienes amor, en serio, que te vuelves un ser horrible. Sí, un monstruo. Por ejemplo, vamos a ver... La docilidad. Sin amor, ¿en qué te convierte? ¿Te hace servil? Una persona servil. Uh-huh. ¿Y qué es una persona servil? ¿Será servicial, algo así? Es una persona que es exageradamente humilde. Uh-huh. y dispuesta a servir al 100%, pero con un fin. Tengo interés. O sea, yo te voy a servir a ti, pero tengo un interés. Y es bien feo que lo que hagas, lo hagas porque te conviene. Es una persona servil. Y yo me puse a buscar y dije, ay, no, espero no ser nunca eso. Sí, exacto. De andar, como le llaman comúnmente, me están haciendo la barba, ¿no? Ajá. Qué feo porque no tienes amor por los demás ni por lo que haces. Entonces te convierte en eso. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte. Está muy complicado el tema porque sí. No es fácil, son cosas que cotidianas, pero que no alcanzamos a ver. Uh-huh. Pero vamos a regresar en un momentito. Muchísimas gracias. Ya me acuérdese, yo quiero que usted en casita me responda. ¿Cree usted que el amor es un sentimiento o es una decisión en base a lo que ha escuchado? Llame
Y aquí esperamos su llamadita. Muchísimas gracias. Volvemos en un momento. Gracias por estar con nosotros.